100 palabras. La lamentable noticia del día de ayer con la explosión de la pipa en la autopista Tepic-Guadalajara nos da muchas lecciones. Una de ellas es que afortunadamente las casetas ya no estaban tomadas, por lo cual pudo entrar en funciones el seguro de gastos catastróficos, y por eso la persona que sobrevivió, aunque tiene diversas quemaduras en su cuerpo, fue trasladada al Hospital Puerta de Hierro aquí en Tepic y se valora su traslado a la ciudad de Guadalajara. Seguramente diciembre, pese al COVID, hará que muchos miles de mexicanos nos movamos en carretera para estar un rato con nuestras familias. Apelamos obviamente a la conducción con cuidado, a los límites de velocidad respetados, pero también a que las casetas sigan como hasta ahora, que esto es en su habitual y costumbre servicio. Que no sean tomadas, pues, por grupos delincuenciales o por otro grupo que pide dinero a cambio de dar el paso. ¿Por qué? Porque este tipo de desgracias que lamentablemente se dieron pueden suceder, y por cuestión de minutos y de reacción, las casetas juegan un papel clave. Soy Rafael Vargas Pasay y, como siempre, te recuerdo que la mejor comunicación es la que utiliza el sentido común. 100 palabras.